Diana, está muy bien que todas vengamos a la escuela arregladas, pero si no ganamos la copa, todos se reirán. Y por eso es que no me voy a arreglar. Maya, pero qué terca. Así que nosotras tres iremos bellas y tú serás la bestia con tu ropa casual. Chicas, ¿qué les parece este vestido? Me parece que las plumas son siempre una opción ganadora. ¡Oh, genial! Diana, respondes a mi pregunta. No, pa, ¿viste los votos de los chicos? Todos los votos son para nosotras, así que la copa también será nuestra. Evitemos las preguntas tontas. Ayúdame a elegir unos zapatos que combinen con este vestido. Chicas, ¿de verdad usarán tacones? ¿O no estoy preparada para eso? Maya, ¿qué te pasa? Todas tenemos que lucir perfectas. Ahí tienes, Maya. Pero si quieres lucir diferente a nosotras, entonces no deberías ir con nosotras. Está bien, de acuerdo, lo haré. Por fin hemos vencido a la señorita Maya. Bueno, Diana, me gustan todos, pero los que tienen lazos son preciosos. No, pa, también me encanta este par. Son chic, pero son los más incómodos. Diana, tapaste mis piernas atléticas con tu vestido. Nastia, nadie te mira las piernas. Maya, creo que estás celosa de mis piernas atléticas, porque las entreno todos los días, a diferencia de otras. Y yo mi trasero, a diferencia de otras. Maya, lo sé. Dos pepperoni al día y Maya es feliz. Chicas, no peleen. Todas tienen unas piernas preciosas y traseros. Y también sé que han votado por las gatitas y Coconut. Y por Lauren, Taya, Moody. Por todas. Pero nosotras hemos sido las más votadas. Si ganamos la copa, ningún adolescente de la villa nos perdonará. Bueno, que ganen otra cosa. Entiende que somos las conejitas y todos quieren imitarnos. Así que, chicas, vamos, prepárense, vamos. Chicas, si ganamos, haremos una pizza de la amistad. Maya, nadie hará una pizza de la amistad contigo, porque no comemos pizza. Bueno, podemos hacer pizza de frutas, ¿no? Maya, no hablamos de pizza. Estamos pensando en cómo conseguir la copa, vístete. Diana, si no te vas a poner estos zapatos de tacón rosa, ¿puedo ponérmelos yo, sí? Nastia, cada vez que te doy mis zapatos, me rayas los tacones. Estos tacones solo gritan, Nastia, úsanos. Nastia, no digas tonterías, los zapatos no hablan. ¿Sabes qué, amante de la pizza? Métete en tus asuntos. Diana, por favor, ¿puedo ponerme estos tacones? Haré lo que quieras. Diana, realmente no sé qué ponerme. No, pa, no te asustes. Ya conseguiremos algo. Y bien, chicas, ¿listas para conseguir la copa hoy? ¡La copa del ganador! Blondie, yo creo que votaron a las conejitas. Cami, ¿no sabes contar? Esa es la cuestión, que votamos si hay más votos para ellas. Les juro que si no consigo la copa, me vengaré de todas. Y mi venganza será cruel. Coco pidió a todos que votaran por nosotras. Coco no ha dicho nada, es un gato, no puede hablar. En realidad, chicas, estoy mirando los comentarios. Hay muchos votos para mí, para Lauren, así que tal vez consiga la copa. Para Lauren, si conseguís la copa, definitivamente no vamos a sobrevivir. Tendrás que hacerlo. Bueno, creo que voy a conseguir la copa. Sobrevivirás a esto entonces, ¿verdad? Chicos, ¿qué creen? ¿Quién se llevará la copa? Las gatitas, claro. ¿Escucharon? La copa será nuestra porque somos más glamurosas. ¡Espera, hola! La copa será hoy para las chicas más glamurosas. Nos arreglamos para eso. Estamos listas para conseguir la copa y las joyas. Chicas, es la hora de la clase. Anunciaré a la ganadora. ¡Oh! Espero que ganemos. ¿Y si no lo hacemos? Si piensas así, no ganaremos. Muy bien, chicas, vamos. Buenos días. Buena suerte a todos hoy. Aunque no creo que les sirva de nada. Chuck, te equivocaste de mesa. Ese es mi asiento. Ok, creí que no ibas a venir. No entiendo. ¿Se sienten estrellas que se vistieron así? Me parece que no les han puesto la alfombra roja. Se creen que ya son ganadoras. Chicas, ¿sí vieron cuántos chicos votaron por nosotras? Casi todos. Sí, me sorprende que todos los votos sean para nosotras. Por eso nos sentimos ganadoras, así de simple. Hola, chicos. ¿Están preparados para saber quién ha ganado el concurso La Chica Más Glamorosa? Si no somos las ganadoras, pues no lo estamos. Estela, ¿contaste los votos correctamente? Blondie, aunque no consigas la copa, eres la más glamurosa. ¡Quítate, Zack! Bueno, he visto los votos de todos los chicos y la mayoría ha votado por las conejitas. Así que la más glamorosa son ellas. ¡Wow! ¡Estoy harta de
ellas es todo. La venganza empieza desde ya. Mandy, ¿podés controlar lo que decís? Se supone que es un secreto. Sonia, ¿por eso llevas lentes de sol? Sí, Zack, por eso las estoy usando hoy. Pero también hubo votos para mí. ¿Y para mí? Creo que los regalos deben repartirse. ¡Cálmense! Los votos fueron para todas. Pues verán, hay una diferencia de 80.000 para ellas y 7.000 para ustedes. ¿Así que las gatitas no son las más glamurosas? ¿Y los chicos no votan ni por Coco ni por nosotras? Coco será castigado hoy. No hizo su trabajo. Blondie, Coconut no dijo nada. No sabe hablar. Coconut, tienes mala suerte. Blondie, no voy a dejar que castigues a Coco. No es su culpa que no nos hayan elegido. Bueno, conejitas, les felicito. La copa de la chica más glamurosa de esta escuela es suya. ¡Mis felicitaciones! ¡Wow! Los pinceles y las joyas son nuestros. Si solo supieras cómo usar los pinceles. Estas son las palabras de una perdedora, Tania. Conejitas, acepten mis felicitaciones. Aunque no me agraden, me alegro por ustedes. Y nosotras también estamos muy felices, chicas. Tenemos que agradecer al público. Muchas gracias, chicos. ¡Mua! Lean mis labios. Gracias a ustedes, chicos, me vengaré. Blondie, cálmate. Hay que saber perder. No. Hola, amigos. ¿Qué les parece mi maquillaje? ¿Quizás valga la pena agregar acentos? ¿Quieres ayudarme a crear el look perfecto? Entonces juega mi juego Diana City y hazme el mejor maquillaje. Después de todo, voy a tener una cita pronto. Enlace al juego en la descripción. Contrólame como en la vida real. Chicas, felicidades. Nunca lo dudé. ¿Qué? ¿Ganaron? Sí, tienen la copa. Sí, los rudos basquetbolistas y las conejitas. Hay que felicitarlas. ¿A quién vas a felicitar? A Diana. ¿Y por qué? Solo somos amigas. Ah, chicas, estoy tan feliz. Ahora tenemos 4 copas. La 4ª copa de las más glamurosas de la escuela. Estoy tan feliz. Chicas, bueno, tal vez para celebrar haremos nuestra pizza de la amistad. Maya, me desesperas. Vamos, haremos una pizza de la amistad, pero vegetariana. Y ahora al entrenamiento. Bien, chicas, muestren su copa. Se supone que debo decirlo. Chicas, yo. ¡Felicidades! ¡Hola, chicas, la historia es nuestra! ¡Hola, chicos! Sí, la copa es nuestra. Estamos contentas. Ya ven, es la glamurosa de color azul. Sabíamos que ganarían. Chicos, hoy vamos a hacer una pizza de la amistad. ¿Pueden decirle que es malo que las porristas coman pizza, por favor? ¡Oh, genial! ¿Estamos invitados? Somos amigos, ¿verdad, Nastia? ¿Y puedo ayudar a cocinar? Chicos, la pizza será vegetariana. Y sin queso. Tendremos pizza de frutas. También es rica. Los llamaremos más tarde. Tenemos un entrenamiento. Sí, ya pueden irse de aquí. ¡Nos vemos! ¿Y podemos besar a las ganadoras? Opino lo mismo. Chicas, ¿un beso rápido antes de la práctica? Sí. Zachary, puedes besarme también. En la nariz. También soy una ganadora. Un beso en la nariz es estúpido. Maya, aquí es donde todo comienza. ¡Nos vemos, chicos! Chicas, no olviden llamarnos para la pizza. ¡Eso haremos! ¡Chicas, vamos! ¡V-I-C-C-O-R-I-A! ¡Victoria! ¡Somos las mejores! Creo que esta victoria es injusta. ¡La copa debe ser nuestra! Sí, la copa debe ser nuestra. Por eso creo que debemos robarla. Pero si robas la copa, será extraño. La copa es de las conejitas. Pues tengo un plan. Si Blondie tiene un plan, tendrá éxito, ¿verdad, mi niña? ¡No la toques! ¿No ves que está loca? Big, te necesitamos. Si es que quieres que seamos tus amigos. Por eso tenés que ayudarnos. ¿Quieres que Big robe la copa? Oh, Dios mío. ¿Qué debemos inculpar a nuestros novios? ¿Qué quieres, peliteñida? En resumen, Big, no conseguimos la copa. Todo esto es un error injusto. En resumen, ¿puedes robarle la copa a las conejitas y traerla? ¿Y puedes hacerlo más corto y sin resumen? Rayos, es tan tonto. Las meninas quieren que robes la copa, que no está claro. Si no, se acabó nuestra amistad, viejo. ¿Y qué? ¿Ayudarás a nuestras chicas? Robar algo no es un problema para mí. ¿Dónde está? ¡Qué gracioso! No importa, lo principal es conseguirla. Oh, Big, empiezas a gustarme. ¿Qué? Zack, no te metas. Resumiendo, esta copa está en la sala de las conejitas.
está en algún lugar allí. Necesitamos que nos la traigas y nos vamos a convertir en tus amigos. Pero mienten. Big lo hará. Conseguiré la copa, pero para eso... ¡Haremos lo que quieras! No creo que estén preparadas. Debieron escuchar antes. Les consigo la copa y gano 3 besos de las gatitas. ¿Trato? ¿Qué? Aceptamos, es trato. No, Blondie, no lo hagas. ¿Están tan locas? ¡Sonia! ¡Sonia, no lo beses! Por favor, o al menos a través de un papel. Sí, Sean, a través de un pañuelo. No hay otra manera. Bueno, de acuerdo. Ve a buscar la copa. La copa será tuya. ¿Y qué hay de un beso de adelanto? Primero la copa. Vic tendrá la copa. Y tendremos que besarlo. Por la copa, estoy dispuesta a besar a Vic. Blondie, ¿hablas en serio? Zack, basta. ¿Cuál es el problema? Es un beso por la copa. Cállate. Debemos filmarlo. Por supuesto. Primero un beso por la copa y después ¿qué? Entonces, chicas, ¿están listas? Nopa, ¿qué buscas? Recetas de la pizza de la amistad. No hay tal receta en internet. Haremos esta pizza nosotras. Tienes que poner en esta pizza los ingredientes que caracterizan a tu amigo. Ah, ya veo. Es la primera vez que hago una pizza de la amistad. Está bien. Bueno, entonces pondré los tomates. Nopa, cuando eres tímida, te ruborizas como un tomate. Así que te pongo los tomates. Chicas, hagamos una pizza que podamos comer después. ¿Sabes qué, Maya? Cuando estás enfadada, te pones tan verde como estas hojas. Así que esto es para ti. Nastia, qué bonito. ¿Sabes qué? Cuando te metes conmigo, te pones tan agria como este albaricoque. Así que esto es por ti. Chicas, no están haciendo pizza de la amistad, sino pizza del odio. Diana, puse estas 2 cerezas dulces en tu pizza. Me recuerda a nosotras. ¡Oh, no! ¡Pa' qué linda! Ya ven, chicas, pueden seguir nuestro ejemplo. Lo siento, chicas. Maya y yo no podemos llevarnos bien. ¿Sabes qué, Maya? Eres tan amarga como esta barbacoa, así que la pondré en tu pizza. Oh, las ganadoras están cocinando. Es tan inusual verlas así. Estamos haciendo pizza de la amistad. Oh, eso es todo, Nastia. Pues añadiremos taza a tu pizza. Ay, ay, ay. Además hacemos pizza del mal. Por supuesto, no voy a probar de esa pizza, pero su pizza, chicas, la podría probar. Les avisaremos cuando esté lista. Nopa, ¿qué quedará para los chicos entonces? Gracias, niñas. ¿Y ustedes, chicas, cómo van a comer eso? Se quemarán la boca. Cuando Maya deje de hacerme daño, cocinaremos una deliciosa. Y cuando Nastia deje de molestarme, cocinaremos una pizza realmente deliciosa. ¿De acuerdo? Chicas, tomen rápido una nueva masa y hagan una pizza de la amistad. Están locas para comportarse así. Bien. Bien, no hay nadie. ¡Qué lindo lugar! Oh, pompones. Las conejitas asombrosas no son las mejores. ¿Y qué copa puedo tomar? Esta es la más bonita. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Probablemente robando la copa. Blondie, para un poco. Espero que no tenga éxito, así no tendrás que besarlo. ¿Saben qué? Vic es muy raro para negociar. Este Vic solo puede intimidar a las chicas, no conseguirá la copa. ¿En serio? ¿Entonces podrías ir a buscarme esa copa? Nosotros las besaremos. No, gracias. No son nuestro tipo, chicos. ¡La tengo! ¡La tiene! ¡Eres mi amor! Solo no se besen en los labios. Eso es todo. Ahora las chicas más glamurosas de la escuela son las gatitas. Y bien, apláudanme. Increíble, la consiguieron. Bueno, chicas, hagan la fila. Queremos ver cómo besarán a Vic. Bueno, Vic, gracias por conseguirnos la copa. ¿Qué? ¿Cómo? Pues nunca dijimos dónde te íbamos a besar. ¿Qué? Deberías estar agradecido por eso, Vic. ¿Necesito un trapo o una hoja? No es justo. Me jugaron sucio. Aquí hay una hoja, Sonia. Deberías estar agradecido por esto, Vic. No vuelvan a pedirme nada, estafadoras.
¡Aguanta! ¡No llores, Pig! Bueno, ahora es el momento de decirle a todos que las chicas más glamurosas de la escuela Bunny somos nosotras. ¡Hola a todos! ¡Miren esto! Chicos, hubo un error. 80.000 votaron por nosotras y solo 7.000 votaron por las conejitas. No lean los comentarios, no los lean. Están muy locas. Ahora todos empezarán a releer los comentarios. La pizza de la amistad huele también. Chicos, en realidad ya comimos la pizza de la amistad. Sí, no comerías pizza con hojas de lechuga. O con frutas. Pero cocinamos una pizza para ustedes. Con queso. Las amamos, chicas. ¡Buen provecho! ¡Disfruten de su pizza! ¿Qué? ¡Chicas, nos robaron! ¿Cómo que? 80.000 votaron por nosotras y solo 7.000 votaron por las conejitas. No lean los comentarios, no los lean. ¿Qué? ¡Tienen nuestra copa! Estoy cansada de ellas. Chicas, ¿qué vamos a hacer? Nos quitaremos los delantales e iremos a recuperar nuestra copa. Chicas, ¿y con qué nos comemos a esto? Las chicas tienen problemas. Chicos, deberían correr para recuperar nuestra copa y no comer pizza. Un momento, comeremos pizza e iremos. Vamos, vamos, vamos. Estoy sorprendida. ¿Cómo pudieron robar nuestra copa? ¿Cómo se atreven? Típico de esas. Estoy en shock. Las gatitas nos robaron la copa y vamos a recuperarla. Porque es nuestra. Ustedes votaron y esa es nuestra victoria. Den like, suscríbanse al canal, toquen la campanita y esperen los nuevos episodios. Nos vemos pronto y... ¡Adiós! Andando, chicas.